Dicen que viajar alimenta el alma. También creemos que alimenta los sueños, el amor, la mirada. Si alguien nos hubiera dicho todo lo que íbamos a vivir con solo tomar la decisión de viajar, no lo hubiéramos creído. Viajando nos dimos cuenta que nada vuelve, ningún sabor, ningún atardecer, ningún camino. Aprendimos a soltar, a dejar ir y a comenzar a fluir para disfrutar las sorpresas del destino. Viajando supimos que lo necesario para vivir cabe en una mochila, que la felicidad no es un lujo, que los placeres son más simples de lo que pensamos y que basta un buen paisaje para hacer del momento un recuerdo inolvidable. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Yesta, estoy viajando junto a mi novia Andrea, por aquí por Ucrania. Hemos llegado recientemente, hemos ingresado sin prácticamente información, pero por suerte nos hemos encontrado con el canal de YouTube de Andrid, en el cual estuvimos observando diferentes lugares, diferentes tips para poder hacer de nuestra estadía en Ucrania muy pero muy linda, muy pero muy fructífera. Ya estuvimos hablando con él, ya estuvimos deleitándonos con las imágenes mediante dron que estuvo realizando en los diferentes videos que presentó, y la verdad que nos pareció una muy buena iniciativa, teniendo en cuenta que es un país del cual no se encuentra mucha información en habla hispana, del cual poco se sabe, del cual cuando uno se va acercando lentamente desde Alemania, desde Polonia, se encuentra con personas que tiran para no ingresar. Aquí es un país que para muchas personas de Europa Occidental hemos notado que tiene cierta mala fama, así que nos sentimos muy motivados cuando encontramos material y hemos decidido venir aquí a ver con nuestros propios ojos la hospitalidad y lo lindo que puede resultar una experiencia en Ucrania. Así que bueno, recomendamos el canal de YouTube de Andrid para poder observar, para poder deleitarse con los diferentes lugares. También hemos observado que hay videos de otros países, muy buenas producciones, la verdad que muy versátiles y de países de los cuales poco se sabe. Así que un abrazo grande y vamos a seguir de cerca todas las nuevas alternativas, todos los nuevos videos que se vengan por delante. Viajamos para llenarnos de experiencias, de mejores amigos que tal vez jamás volvamos a ver, de recuerdos que nos marcarán para siempre, de historias que no nos cansaremos de contar. Decidimos viajar para comenzar a vivir. Y aunque no tengamos la vejez asegurada, queremos que cada momento cuente, haciendo lo que más amamos. Te damos un consejo: viaja todo lo que puedas. Te prometemos que no te vas a arrepentir. Bueno, mi nombre es Meli, argentina, viviendo en Barcelona, Sabadell, es donde estoy ahora, el barrio que elegí para vivir. Estamos a 45 minutos del centro de Barcelona. Me gusta mucho porque es muy tranquilo, muchas familias, mucha naturaleza, y bueno, estoy también a una hora de las playas principales. Bueno, primeramente comentar lo que me gustó más de los videos de Andri. Islandia, me encantó el viaje, con lo que me contaste, lo que vi por tus videos, muy interesante. Más que nada porque es una cultura muy diferente a la nuestra. Todas las experiencias de vida suman, me encantó cómo haces los videos. Así que sí, quizá lo que sumaría para la nueva... ¿Qué sumaríamos, Luqui? Sumaría quizás Islas Griegas. Islas Griegas lo sumaría porque es un lugar que nunca fui y que me llama mucho. Como también quizás, por ejemplo, no sé, alguna isla, ya sea Menorca, Mallorca, Ibiza, la verdad que son lugares de ensueño que me encantaría que fueras algún día y que puedas contar un poco tu experiencia. En este momento, bueno, estoy en Sabadell, como dije, es en Barcelona. Es un barrio re tranquilo que está a 45 minutos en tren. Y bueno, generalmente la población es más gente de familia o gente grande. No estoy tan cerca de la playa, pero igual no me quejo porque me tomo un tren y voy. Pero está un poco más arriba, entonces tengo que viajar para ir a la playa. Hoy es un día nublado, muy curioso, hacen mucho calor. Pasa que hoy llovía la mañana, entonces dejó de haber mucho calor, pero bien igual. Vamos a ver si mañana domingo repunta un poco para ir a la playa.
Bueno, eso. Les mando un beso y los espero a todos por estos lados. Hola, hola Andri. Bueno, quería decir que de los videos que vi, uno de los que más me gustó es el que grabamos en el canal. Y algo para recomendar, y me gustaría que sigan incorporando gente también, gente nueva al canal, a los videos. Es eso, bueno, estoy acá en Dinamarca, en Los Lagos. Un saludo. Hola gente, ¿cómo les va? Soy Gonzalo Recalde de Argentina. Estoy viajando por el mundo en este momento en la isla de Phuket. Vean este paraíso. Les muestro acá un poquitito. El video lo quería hacer desde Marruecos. Hace 2 días que ya estoy en Tailandia, pero bueno, tuve problemas técnicos. Quería desde Marruecos para recomendarle a Adri que se pegue una vuelta. Es un país hermoso con gente muy, muy linda que te hace sentir que estás en casa. Así que recomendártelo, Adri. Y bueno, aprovechar para mandar saludos a mis amigos y a la familia, que ya hace 3 meses que viajo y los extraño bastante. Y me quedan 4 o 5 más. Así que bueno, y si alguno anda por Tailandia, tirar un mensaje. Mi Instagram es Gonzarreca 2222. Les mando un abrazo y les dejo saludos con mis nenas, que yo viajo a todos lados con ellas. Nos vemos, abrazo. Dicen que viajar alimenta el alma. También creemos que alimenta la vida.